La diputada María Vita Monge dio a conocer por medio de estos documentos que la Contraloría General de la República les confirmó que se autorizó una contratación directa concursada en el Parque Nacional Chirripó para brindar los servicios no esenciales en esta área protegida, mientras se atiende el recurso de apelación interpuesto al procedimiento ordinario de licitación. Asimismo, se informó que el proceso de apelación para la licitación definitiva vence el 18 de marzo, por lo que están a la espera de que sea adjudicado. Precisó que se han preocupado seriamente por el impacto de este cierre en la economía local, incluso nacional, por lo que dará de esta manera seguimiento directamente al asunto. Este comunicado llega días después de que la atención a los turistas se cerrara el pasado 15 de febrero por vencimiento de contrato. Además, que el viernes anterior el Sistema Nacional de Áreas de Conservación diera a conocer la nueva oferta para visitar el parque. Se informó que las visitas diarias inician a partir del jueves 5 de marzo, mientras que el ingreso de los turistas por las rutas alternas comenzarán a partir del miércoles 11 de ese mismo mes, para lo cual pueden acceder a servicios en línea .sinac.gov.cr a partir del miércoles 4 de marzo, iniciando a las 8 de la mañana, para reservar y cancelar la admisión y el hospedaje. En TV Sur Noticias estamos a la espera de lo que indica las autoridades tras la posición de la Contraloría.